usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tómese el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ay, ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos, solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. ¡Oh, la vittoria! ¡Oh, tutti a combatti! Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba una armadura. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. Solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. Attenzione, riparatevi!
cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. Tenía que destruirlo. Él aún se dirigía al fuerte. Exacto. Debí asegurarme de que llegara. Toda la ofensiva italiana corría en peligro con ese cañón de artillería operativo. Tenía que acabar con él. El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el cañón. Esa explosión fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra. Pero no había tregua. En el siguiente cerro podía ver un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones. Era mi siguiente objetivo. El
cañón lo controlaban soldados austrohúngaros. Tenía que derrotarlos para poder usarlo. Un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Los primeros derribos empezaron a apuntarme, pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. ¿La armadura? Claro, claro. Nada habría podido dañarla. Entonces, los aviones viraron bruscamente. Se enterraron ellos.
Oh, Dios, Mateo. Tenía que encontrarlo. Así que bajé a aquel infierno. No tenía otra opción. Tenía que salvar a Mateo. Podía estar en cualquier parte. Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. Los oímos antes de verlos. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero usted ya no tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos y nos preparamos. De voluntad eliminamos su potencia de fuego. Con los barracones ya a salvo, yo debía seguir. No lo ha dicho. ¿Estaba Mateo en los barracones? No. Me dijeron que su unidad había llegado más lejos. Quería salir de las trincheras con todo mi ser, pero oía gritos italianos. Mis amigos estaban atrapados.
Mirara donde mirara, era tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos. Tenía que haber llegado al fuerte. Tenía dos modos de entrar en el fuerte. Podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera, por la parte de atrás. ¿Por delante, no? Ya no tenía armadura y así era imposible.
Sigo recordando lo que vi todos los días. Estaba a punto de dejar de buscar, deseando que Mateo hubiese escapado. Y entonces... ¡No! ¡No! Él nunca se hizo mayor. Y aquí sigo yo, aún. ¿Quién decide esas cosas? Cumpleaños, Mateo.